mundial de lucha. Pero ya el asesino cayó contra un guardia cuando lanzó fuera Bruce Brody. Por poco se lleva un guardia de por medio. Ahí viene. ¡Oh! Y lo tira contra las sillas del compañero Isaac Rosario y también donde estaba la campana Bruce Brody. Moyano voló y me quedé solito ya aquí en el medio, mis amigos. Por poco me llegan a mí también. Ahí le cayó arriba al asesino y está contra él castigándolo contra las vallas, mis amigos. No le ha dado tregua desde el inicio del encuentro, estimados amigos. Padín, increíble, este señor viene para acá y hay que quitarse del medio, un hombre muy corpulento y el asesino no se queda atrás, bastante pesado. Hay que evitar una posible lesión y dejarle el espacio libre para que ellos vengan y si quieren destruirse aquí sobre la silla, pues lo hagan. Ahí está Bruce Brody castigando sobre el cuadrilátero a el asesino. Y ahí comienza el público a corearle ya su acostumbrado grito de guerra. El famosísimo Oz, que se conoce a través de todo el mundo, de Bruce Brody, uno de los luchadores más violentos y que más expectación causa a los fanáticos. Es lo que hemos visto aquí, la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Ahí acaba de planchar sorpresivamente al asesino número uno. Se acabó el encuentro, estimados amigos. La victoria para Bruce Brody. Capital Sports Promotions presentó, con el auspicio de Miller High Life, sin aditivos ni preservativos, Miller es como la amistad. Old Spice, la marca de un hombre. Las superestrellas de la lucha libre, con tus luchadores favoritos de fama mundial.